So welcome to the English Day Winter Quiz Show. Okay, this year we are going to call Winter Quiz Show. We have different activities. So now we are going to start with this, with CES. Yeah, que son los dichos que vimos last class. So what you have to do here, you have to choose the correct answer in each case. Ya, la, tiene que elegir obviamente la alternativa correcta de acuerdo a la imagen y a la descripción de la oración. ¿Cuál es el dicho que corresponde a esa imagen u descripción? Let's start. Ya, chiquillos, súper importante. No estén hablando entre medios para que puedan leer ahí bien, presten atención y cuando sea el momento, usted me dice la alternativa. Las alternativas, si me va a decir la A, la B, la C, tiene que decir A, B o C, ¿ya? Si va a leer algo, tiene que ser en English, no Spanish. Comencemos. Number one. Ay, no. Yo tengo nervios, profe. Cuelga tu toalla en el suelo, no se va a secar. A, B or C. Hurry up. Hang your towel up. It won't dry on the floor. Good. Se fue el Agustín Velázquez. No, ¿quién dijo la alternativa? Esperanza Ramírez. No, pero había uno, el hombre que habló, el niño que habló. ¿Quién fue? Ah, yo, que dije así la respuesta de Agustín Velázquez. Ya, yeah, number two. Ahora de aquí ya no puedo hablar, ¿cierto? Hurry up. ¿B? ¿Qué letra es? En inglés, no en español. Hurry up, your show's on. Agustín, good. Chiquillos, recuerden. A, B, or C. Mejor ni hablo. A, B, or C. Te juro, no me digan la A, la B. Me he pegado. Ya, si no, aunque esté correcta, no la puedo marcar porque me tiene que decir en English. Ay, ya. Number three, get ready. No ha sonado mi alarma esta mañana. My alarm didn't go off this morning. El Jeremy, very good Jeremy. Perfect. The next one. Ooh. Yeah, which one? Yo elijo la que está a la izquierda, la tercera. Perdón, la derecha. ¿Esta? Sí. Yo elijo... Ok. Nos ganamos 200 puntos. 200 points. Question number four. Somebody is clueless or distracted. A, B or C. B. The lights are on, but nobody's home. Very good, Jeremy. Excellent. The lights are on, but nobody's home. Good. Question number five. To refer something is very complicated. It's all Greek to me. Good, Jeremy. Excellent. Very, very good. Deme un segundito para copiar some questions. Yeah.
Next activity. Random questions. We have the wheel. Yeah, acá we are going to see some questions that we saw in class. Ya vamos a ver algunas preguntas que vimos en clase. Todo en inglés. Respuestas en inglés, ejemplos en inglés, sinónimos en inglés, nada en español, please. What time did you get up this morning? 7 a.m. No, but the whole sentence. I woke. Tiene que ser... Ah, I woke. All right. Era I woke, ¿no? El pasado. Nope. Fíjate en el verbo que hay en the sentence. What time did you get up this morning? I get up at 7 a.m. Nope. I did get up at 9 morning. Nope. What happened with the verb when you answer a question? ¿Qué pasa con el verbo cuando tú respondes a una pregunta en pasado? No sé, profe, estamos complicados. I got up. ¿Quién dijo eso? Jeremy. El Vázquez. ¿Vázquez? No, yo sé. Pero díganme nombre, no me digan chiquillos. Soy Jeremy. No me digan. No me digan yo. ¿Quién dijo eso, got? Profesor. Yo. ¿Quién es yo? Digan nombre. Jeremy Albornoz, perdón. Sí, otra vez que me digan yo, pierdo en el punto. Que yo no sé quién es yo. Tienen que decir nombre y apellido. Jeremy Albornoz. Good. Ya. Yeah. Good. Vamos a eliminar esto para que no vuelva a aparecer. Siguiente. What does to blow your own trumpet mean? Este es uno de los dichos o frases que vimos en oraciones en el video. What does... Presumed person. ¿Estás seguro que presumir es un adjetivo en English? He presumed himself. No, bro. Hay otra palabra to describe this. Pero están, esa es la idea, pero esa no es la palabra correcta en English. Ok, profe. La Noemí, very good, very good. Noemí Baez. La Noemí Baez es de el segundo C, ¿cierto? No sé, pero... Good, very good. Somebody who likes to show off. Show off. Acuérdense que esa clase yo les dije, to show off significa presumir. Sí, presumirse. ¿Yeah? Good. Next one. What does, could you drop me off at the station mean? Ya tenemos la frase entonces, could you drop me off at the station? ¿Qué podría significar? ¿Podrías dejarme en esta estación? But in English. Nothing in Spanish. Give me another example to explain this. Okay, let's continue. Oh, pues. Él respondió.
The next one, nobody knows that. What does hurry up, put your shoes on mean? Lo acabamos de ver. Give me another example to explain this sentence. Denme otro ejemplo para explicar esta oración. It means to you hurry up. No, pues está usando el mismo verbo. Otro. Another example. Another example. How do you explain that? Hay un adjetivo, parecido a hurry up. Para decirle a alguien que es. Pero tengo la punta de lengua. No sé, profe. La Viva es de un ejemplo, pero le falta mal escrito la palabra. A ver, un par de segundos. Nobody. Yo no, profe, me compliqué solo. Podrían haber dicho go fast o quickly. En el ejemplo de hurry up. Ya tienen que buscar sinónimos. Pueden ser adjetivos a veces. ¿Ya? Para describir. The next one. Where did you go last weekend? Where did you go last weekend? I didn't go anywhere. Well, Agustín. ¿Qué más? Where did you go last weekend? I went to the park. Jeremy, good. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? Where did you go last weekend? I went to the beach. No, Amy Baez, good. ¿Alguien más? Estoy mirando el chat, escuchándolos. Samira Sabas. Yeah, good. The next one. Vamos a eliminar. Ya, esta es más fácil de explicar. What does it's all Greek to me mean? Very easy. It's complain to understand. Mm-hmm. Or you can say, I don't understand. También podrían haber dicho eso y es correct. Very good, Jeremy. Excellent. Only two questions. What did you do yesterday? I did nothing. What else? What did you do yesterday? ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? I went to the house of my grandmother. Perfect. Very good, Jeremy. ¿Alguien más? What did you do yesterday? I didn't do anything yesterday. ¿Me podría repetir eso, Benjamín Manquehue, parece que era? Benjamín Manquehue, por favor.
I didn't do anything yesterday. Ya, Benja. Good. ¿Alguien más? No, profe. Ya, yeah, good. Y la última pregunta dice: What does don't give up the day job mean? What does don't give up the day job mean? Ah, voy a hacer la misma. ¿Qué significa? What does don't give up the day job mean? Who knows the answer? It means don't screw it up. Nope. It's not talented. It's not good in his talent. It's not good at doing something good. El Agustín, good. Okay, that's it for the random field. Don't stop to work, always. Sí, ahí el Agustín respondió, es cuando somebody is not good doing at doing something, perdón. Cuando no eres bueno para hacer algo, una actividad determinada. Good. Ahora, the next one. Estos simple past ed sounds. Acuérdense que vimos los sonidos de los verbos regulares que tienen tres tipos. Entonces ustedes van a ver el verbo que aparece ahí y me tienen que decir qué alternativa corresponde a cada caso. Let's start. Ya, voy a elegir yo el primer número y después you choose. Number 7. The correct pronunciation of this verb. A, B, or C. It's a T sound, D, or ED. Hurry up. A, T. C. No? It's letter C. What is it? Que era needed. Yeah? Okay, okay. Good. Sí. Yeah. Siguiente número. Otro. Dame un segundo. ¿Qué número? Cuatro, profe. Number four. Diga en inglés. Number four. Bueno, bueno. Good. The correct pronunciation of this verb. ¿Cuál sería? D, T, o ED. B. T. B. 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 B, teacher, B. No. No. The correct pronunciation. No. Oh, sorry. No abuchearon, profe. Está, sí, se burlaron nosotros. Ya. Yeah. Let's start. Number one. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Era ED. Yeah. Number two. The correct pronunciation of this verb. Apúrense, chiquillos. Sí, sí. 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 Bien, Jeremy. Díganme el nombre de la letra. A, B o C. ¿Ya? A, B o C. Tienen tres alternativas ahí. Me dicen el nombre de la alternativa. Number three. Seven. Oh. The correct pronunciation of. B. B. B, me dicen. No me digas B. B.
The correct pronunciation. Hurry up. B. Good. Oh. Almost. Agustín, good. Uy, profe. Atención acá. Yeah. Number 7. Ya, yeah. Recuerden que si nos equivocamos en una, tenemos que elegir rápidamente otra y responderle al tiro, si no, de nuevo se va a resetear el game. Ya. Yeah. The correct pronunciation of this verb is A, B, or C. Which one? E. B. La 6, profe, la 6. Ah. Yeah, the correct pronunciation of which one? Sí. Sí, good, one, two, very good. ¿Quién dijo la C? ¿El Jeremy o Nakebe? Benja misma, qué güey. El Benja. Dame un segundo, Benja. Los tengo anotados aquí, en mi lista. Good. Ya, hay que. ¿Cuál número? Tenemos 3, 5, 7, 8, 9. 9. Yeah, good. ED sounds, past simple. De este verbo de aquí. ¿A? Sí. Sí. Ya, la primera, la compañera dijo A. El compañero dijo. No. Oh. The correct pronunciation of love. Hurry up. Be correct, very good. Velázquez. Joa, bro. Yeah. Es que pasa palabra. Number 5. De este verbo, ¿cuál sería the correct pronunciation? B. Sí. B. Yeah, letter B. Good, excellent. ¿Quién dijo B? Déjenme al Benja de nuevo. Number 3, 7, 9. Acuérdense. Sí. Hey. Sí. Sí. Hate it. Acuérdense. Hate it. Number 3. A. B. ¿Quién dijo A al principio? Yo, profe, era Agustín Velázquez. Agustín. Muy bien, sí. Very good. Y la última. The correct pronunciation of this verb is. B. Sí. B. Sí. Sí. Esta la voy a responder yo porque nadie le hace un top. Es worked con un T sound al final. Good. Yeah, let's continue with the activities. Random wheel of ED sounds. Now we are going to choose was or where. Aquí lo único que tienen que hacer, chiquillo, es fijarse en el pronombre. Nada más. ¿Ya? Vamos a copiar aquí todo esto. Bueno, lo voy a copiar después al final. Ya. I drunk. I was drunk. ¿Quién dijo esa respuesta? Agustín Velázquez. El Velázquez. Ya, aquí tenemos más tiempo, así que me pueden decir su nombre y después me dan la respuesta. Vamos a ver. Good. Excellent. We bored. We were bored. Hernán Kewe. Good. You were thirsty. Good. Opa. She awesome. She was awesome.
She was awesome. Good. Constanza, pretty. Constanza was pretty. Good, Benjamin. Ah, me ganó, profe. Gonzalo and Camila, friends. Was. Gonzalo and Camila were friends. Oh. Where? Very good, excellent. Oh. ¿Alguien más dijo where por ahí? El viernes me parece que fue. Patricio, sleepy. Was sleepy. Good. Alexandra and Lizzie, where? Angry. Where? Angry. Ya, la esperanza. David, fast. Good. Diamonds, shiny. What? No. Where? Shiny. Good. That was the last one. Over. En 2 minutos, profe. Excellent, very good. Es que es más fácil esa complete. Yeah, ahora, the last activity, chiquillos. Esta es Unjumble, ¿ya? Que están ahí desordenadas las oraciones y ustedes las tienen que ordenar. You have to organize. Aquí presento de que nos va a costar, profe. Y yo creo, probablemente. Esperemos que no. Pero aquí es una oración por cada persona. Ya son 9 oraciones, o sea, 9 participantes. Si, por ejemplo, el Agustín participa y no sabe cómo completar la oración y se rinde, entra otro compañero a completar esa oración. Y el punto, obviamente, o la actividad queda con la nota para esa persona. ¿Ya? Así que, pay attention. Ya. Who wants to organize the first sentence? ¿Quién quiere ordenar la primera oración? Yo, profe. El Jeremy. Vamos a dejar el Jeremy. He bought a new car last week. Good, Jeremy. Excellent. The next one. ¿Quién quiere? Who wants to participate to organize this sentence? ¿Qué esperanza? The stupid? Yeah. Ay, no sé, ya me confundí. The rain is stupid and... Listo, that's it. That was all. Era la más fácil. Esperanza. Ya, Esperanza Ramírez. Good. Yo, profe. The next one. Ya, Agustín, ahora el Agustín. Se lo omití, después la Noemí en la siguiente. Ya, Agustín. I travel with my family in Germany. Hola, sí. No, pop, pero más lento. Que estoy viejita, entonces escucho. No. Escucho poco, así que más lento. ¿Cuál va primero? I travel. Ya, good. Travel with my family. With my family. ¿Así? To Germany. Pero, esperemos que el compañero se rinda y ahí entra otra persona y completa la oración. ¿Te rindes, Agustín? No, I travel to Germany with my family. Yeah, very good. Ya, yeah, Agustín. Good. The next one, la Noemí Báez. ¿Quiere participar en esta oración, Noemí Báez? Que donante. ¿Está por ahí la Noemí o no? Profe, ¿puedo participar yo? Ya, la Noemí, lo que pasa es que sí, sí puede, pero la Noemí donante la omití para dejar a la Agustina. Ahora le toca a la Noemí, después te tocaría a ti. Ya, Noemí. Active su
microphone. Ya, sí. Que no me funcionan los audífonos. Yeah. Did you guys? ¿Esto? No, pero. Did you? Ay, no, no sé, profe. ¿No? Ya, el siguiente compañero que quería participar. Yo, profe. Ya, Manquehue. Did ¿Qué you? ¿Qué hacemos? ¿Así? Sí. ¿Ya? ¿Doctor? Ya, good. ¿You medicines, guy? ¿Así? ¿Queda así acá abajo? Va bien, hay que ordenar algo por acá abajo para que esté correcta. Guy, you... Medicines. Perfect. Very good. Excellent. The next one. Who wants to participate? Yo, profe. ¿Quién es yo? Sebastián Mariscal. Ya, Sebastián. Yeah. Where did you buy those shoes? Where did you buy those shoes? Very good, Sebastián. Buena. Excellent. The next one. Who wants to participate in this? Nobody? ¿Quién? Benjamín Maquehue. Ya, Benja, dime. ¿Puedo hacer por segundo? ¿Ya? ¿They? Okay. ¿Chinese? ¿Ya? ¿Dónde? Ah, no, perdón, no. ¿Va primero el last? ¿A dónde? And después de it. ¿Ya? Ay, creo que me confundí. Pero vas bien. Vas bien. ¿Quieres intentar o le dejas espacio a otro compañero? No me rindo. Profe. ¿No te rindes o sí te rindes? No me rindo. Ya. Pues si se rinde, mira. Me toca. Ya. Mira la oración tranquilo y piensa. Por ejemplo, las que están con azul, quiere decir que ya están bien en su posición como corresponde. Las que están en plomo, ¿ya? Va después de it. ¿Ya? Food, last night. Good, excellent. Bien, Benjamin, qué güey. La última. Ah, no es la última, perdón. Siguiente, number 7. Who wants Yo, to profesor, organize? Yeah. Yeah. Mark did not clean the garage. Good. Sebastián? Sí. Very good, Sebastián. Excellent. Next one. ¿Puedo hacerlo yo, profe? Ya, Agustín, dale nomás. Déjame procesarlo. You didn't show me photos. Good, excellent. Bien, Benja. Oh, soy Agustín, profe. O sea, perdón, Agustín, se me confunden ustedes dos. Ya, la última. This is the last one. Who wants to organize this sentence? This is the last one. ¿Puedo de nuevo, profe, o ya no? Sí, sí puede. ¿Nadie más, chiquillos?
Nobody? Yo, profe. Ok. Dejemos a Sebastián, que ha participado menos. Ya, Sebastián. I did not. I did. Talk. Ya. Ya. So, Margaret, yesterday. Good. Excellent. Very good. Ya, chiquillos. That was all about this winter quiz. Era para subir algunas notas. Así que ahí voy a revisar yo después el chat. Que tengan una linda semana, fin de semana. See you next Wednesday. ¿Ya? Eso fue toda la actividad del día de hoy. Última clase, profe. Así que nos vemos probablemente el próximo miércoles. No sé cómo van a ser las actividades, así que... De acuerdo, profe. Bye, bye. Bye. See you. Bye, bye. Bye. Chao, profe. Hola. What happening, profe?